La bienvenida como miembro de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Quisiera hacer una mención especial a las dos personas que tengo tanto a mi izquierda como a mi derecha, a José Antonio Rivernal, presidente de la Asociación por los Humanos de España y un referente en su lucha por los derechos humanos. Y también, como no, a José Luis Pitar, sabéis que por haber retirado y catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, que es también un referente en la lucha por conseguir los derechos humanos a todos los niveles, incluidos, como no, los guardias civiles. Por lo tanto, bienvenida, y antes de dar lectura de los derechos, doy la palabra a Juan Luis Dama. Buenos días, muchísimas gracias a todos por venir. Gracias por vuestra presencia. Primeramente, quisiera dar el pésame públicamente a las familias de los 5 militares fallecidos ayer, haciendo hincapié en seguir profundizando en materia de riesgos laborales en todos los cuerpos militares o no. Pensamos que eso es una materia pendiente. Dicho esto, quiero seguir diciendo que en el día de hoy y por vez primera nacen de manera oficial unos derechos humanos de los guardias civiles, aplicables y adaptables a cualquier cuerpo policial español o europeo. Con ello se reivindica cualquier derecho no conseguido en cualquier ámbito, válido para cualquier reivindicación sociolaboral, económica y discriminatoria del tipo que sea. Añadir debemos que se realiza este acto en la sede del Defensor del Pueblo Andaluz para darle una connotación de imparcialidad total y deseando que no sean tergiversados ni malinterpretados los mismos, pues van cargados con la mejor voluntad que hemos podido dotar. En un día que yo me atrevo a catalogar de histórico, por ser la primera vez que en mi tierra, en Andalucía, en España, y pensamos que en Europa, se presentan los primeros derechos humanos de los guardias civiles, como digo, que pensamos tiene interés para Europop. Europop es una entidad representativa europea de sindicatos y asociaciones europeas donde también está UGC, con más de 500.000 policías afiliados. Mesa de lujo, es decir, la de esta presidencia, formado por don José Chamito, don Antonio Ibernaz y don José Luis Pitar. Por supuesto también con don Abel Contreras y un servidor representando a la Asociación Unificada en Andalucía y por parte de Córdoba. También quiero indicar que todos los asistentes aquí forman parte de las comisiones de oficiales y de suboficiales de la Asociación Unificada de Guardias Civiles y han venido de bastantes provincias andaluzas, secretarios provinciales generales. Es importante ese hecho. No ha faltado la de la mujer porque Almudena, que es la que iba a venir, ha dado a luz un niño y no ha podido venir, pero es la que nos falta, el tema mujer. Aparte, bueno, como veis se han creado unos pósteres, unos documentos escritos para este evento. Igualmente hay un vídeo, está colgado en YouTube, de hecho he traído también un CD para que luego si queréis coger una copia. Está hecho en dos idiomas, está hecho en dos idiomas porque tenemos perspectiva europea. Queremos darle difusión a los cuatro vientos. Pensamos que alguien había hecho algo de esto, pero parece ser que es la primera vez en la historia que se hace. Nosotros, quiero entrar un poquito en el dato, tenemos ley SINDE, pero sin derechos. Véase los 12 expedientes por parte de AUGC y uno por unión de oficiales por el simple hecho de hacer uso de la libertad de expresión. No es ninguna broma. Durante el año 2004, un total de 2.566 agentes pidieron en algún momento la baja por motivos psicológicos. El documento, lo que la Guardia Civil esconde, sitúa la tasa de suicidios en este colectivo en 49,8 por cada 100.000 efectivos. Y la UGC cifra esa tasa media en España en 6,1 suicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy ya no. Adiós, gracias. Según el Confidencial Digital, el coste económico de las bajas psicológicas, algo que es tan importante para algunos sectores,
en el Instituto Armado entre el 1 de enero del 2001 y el 31 de mayo del 2005 fue de 125.935.000. Ahí es nada. En el periodo de 1990 a 2004, un total de 441 agentes de la Guardia Civil fueron juzgados por tribunales militares y condenados a penas de prisión. 234 guardias civiles acabaron siendo encarcelados en una prisión militar. Los 207 restantes eludieron un encarcelamiento debido a que lograron prejubilarse por causas psicológicas o psiquiátricas. Una minúscula parte de ellos lograron ser indultados por el gobierno, dado que el Ministerio de Defensa se opone sistemáticamente a la concesión de medidas de gracia a los militares. El 62,20 de las sentencias dictadas por la Sala Quinta de lo Militar del Tribunal Supremo durante 2005 corresponde a guardias civiles. El 62%. En el periodo entre los años 1990 y 2004, en la Guardia Civil se han impuesto 46.903 sanciones disciplinarias, de las cuales más de 32.000 fueron privativas de libertad. De estas, 1.027 lo fueron en establecimientos disciplinarios militares. En el mismo periodo de tiempo, en el Cuerpo Nacional de Policía, que también porta armas, se impusieron 16.972 sanciones, muchísimo menos de la mitad. Ninguna de ellas privativa de libertad, importante. La situación nacional que tenemos, pues por un lado, casi nulo desarrollo, por no decir nulo, de la Ley de Derechos y Deberes de octubre del 2007 y ninguneo de las asociaciones profesionales y la implantación de unos turnos por imperativo legal, sin consenso y sin abordar las 144 horas mes ni la aplicación de los índices correctores. Llevamos 14 años así. Por otro lado, obtenemos buenas noticias como el Premio Nacional a los Derechos Humanos por parte de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, que desde aquí vuelvo a reiterar las gracias de corazón. Es algo que a nosotros nos da una botella importante de oxígeno. La situación andaluza, seré un poquito rápido que seguro que me dejo cosas. En Málaga, dos suicidios muy recientes. Riesgos laborales no existen. En Almería, tu unicidad en centros penitenciarios, por ejemplo, que si entran los turnos por imperativo legal, como digo, en abril, pues no va a haber conciliación con la vida familiar. Y se empeora muchísimo más en muchas unidades, por ejemplo Murcia también. Granada, bueno, nos está dando por lo menos buenas noticias, como es la operación Haití y la que ya se hizo en Kosovo, que es para llevar comida y enseres a las víctimas que sufrieron el famoso terremoto. Por cierto, que la Guardia Civil puso todas las trabas posibles para no echar una mano, es lamentable. En Huelva tenemos problemas, hemos tenido problemas muy graves en el subsector de tráfico y en especialidades como seguridad ciudadana. En las costas seguimos teniendo problemas con el SIBE, por ejemplo. Hay que tener en cuenta que un camión portátil llevando un dispositivo SIBE es equiparable a 7 compañeros que hacen ese servicio de forma personal, se ahorraría personal. Para un caso claro y lamentable sería, por ejemplo, el caso de Melilla, donde la garita y las condiciones, todos nos lo prometieron que en apenas unos meses se iba a solucionar y ninguno ha hecho nada, pero ninguno. De hecho, el próximo 25 de marzo, posiblemente, ya les comento, posiblemente hagamos una concentración allí en Melilla. El tema mujer, sinceramente no hay igualdad de género ni conciliación con la vida familiar. Si eres mujer y encima eres suboficial u oficial, malo. En Sevilla, pues están quitando productividad en el caso de tráfico, seguridad ciudadana, han introducido unos sistemas que llaman RAI y RAU, que depende de las multas y lo que, digamos, entre comillas, hagas por tu trabajo, se te puntúa. Pero es triste decir, las cosas como son, que el auxilio a veces cuenta bastante menos puntos, si se toma este punto de vista, que una denuncia. En Córdoba hemos tenido recientemente problemas con las condiciones laborales en las cárceles, productividades de los suboficiales, etc. Las relaciones con la Guardia Civil prácticamente son inexistentes. Y no son sinceras, porque apenas hay diálogo y menos soluciones. Ejemplo, el cuartel de Cádiz, que también había un cuartelamiento recién instalado, pero el capitán sí lo puede ocupar, pero parece ser que el resto de 30 o 40 compañeros no podían. El cuartel todavía no tenía permiso de habitabilidad, eso hay que tenerlo en cuenta. En Jaén, tímidamente, hay unas pequeñas relaciones. En Ceuta, por ejemplo, es un ejemplo muy bonito. El coronel, por ejemplo, tiene una muy buena relación con el representante de UGC allí. La verdad es que es una buena persona. Y en casi todas, ninguneo de los representantes asociativos, pero con mayor incidencia en Granada, en Málaga y en Córdoba. Incluso hemos creado un teléfono permanente casi las 24 horas del día, dirigido por Abel, de atención psicológica en apoyo o refuerzo al servicio que damos la Guardia Civil
y en horas no laborables. El servicio que da psicológicamente. Entonces hemos pensado que hay mucha gente con este problema y se creó un teléfono casi permanente que lo lleva a ver. Es una cosa que ha gustado mucho. Desde aquí agradecer a la Universidad de Santiago de Compostela que contamos con su apoyo total. En este caso me atrevo a decir que viene representado por Michel, su teniente, de la Asociación Comunitaria de Guardia Civil. Y bueno, finalizo mi intervención pensando en que padecemos una crisis de confianza y de credibilidad hacia nuestros representantes de la Administración en relación a las asociaciones. Lo resumo con una graciosa frase. Cuando tú te pones, intenta acercarse a un mando para que te solucione un problema, yo diría la frase de que el mando al que usted está dirigiéndose, se está dirigiendo, está apagado o fuera de cobertura. Pero en estos tiempos tan gravemente revueltos internacionalmente, asociaciones como AUGC no van a permitir actos, quiero también hacer hincapié en este detalle, como el del 23F, ahora es su 30 aniversario por cierto, y por el contrario, sí va a contribuir siempre a la estabilidad de nuestra democracia con el servicio al ciudadano a quien nos debemos. Y bueno, ya sin más dilación paso la palabra a José Chamizo para que nos haga una idea de lo que es. Bien, yo creo que la mejor idea es leer aquí todos vosotros y vosotras básicamente los aspectos, yo creo que todos los aspectos que conlleva la declaración de los derechos humanos del Guardia Civil. Considerando que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, artículo 104.1 de la Constitución, y encontrándose dicho ejercicio de derecho vulnerado en la actualidad en nuestro propio colectivo, se proclama la siguiente Declaración de Derechos Humanos para la Guardia Civil desde el punto de vista profesional y asociativo, y para que sea algo más que una mera declaración de buenas intenciones. Primer artículo, derecho a ser tratado con respeto y educación por parte de compañeros y superiores, creándose cauces de comunicación internos e imparciales para la solución de conflictos laborales. Artículo 2. Derecho y respeto a disfrutar del tiempo de descanso necesario entre servicios y a disfrutar de su tiempo libre como un ciudadano más y no ejercer de guardia las 24 horas del día. Artículo 3. Derecho a no ser represaliado de forma desproporcionada cuando se producen errores en actos de servicio y a la supresión de las penas privativas de libertad. Artículo 4. Derecho a permanecer de baja física o psicológica el tiempo necesario hasta su recuperación, sin ser molestado, reprendido o presionado por sus superiores, incluyendo aquí la amenaza con la pérdida de destino. Artículo 5. Derecho a la asistencia de abogado y a ser tratado de forma imparcial cuando se instruya un expediente contra él, para evitar la intervención, el abuso de ciertos mandos y el corporativismo entre ellos. Artículo 6. Derecho a contar con una formación, equipación y materiales adecuados al servicio que presta para su protección e intervención profesional. Artículo 7. Derecho a recibir la recompensa de productividad y complementos derivados de su servicio de forma justa y proporcional y a no ser castigado o represaliado con la retirada de los mismos. Artículo 8. Derecho a recibir un salario digno acorde al de otros cuerpos policiales. Artículo 9. Derecho a la libertad de expresión e información, a la manifestación para temas laborales, así como al asociacionismo profesional para defender sus derechos y mejorar sus condiciones, y que sus cargos asociativos puedan representar a sus asociados, afiliados, en cualquier foro sin ser represaliados. Artículo 10. Derecho a que los familiares de los guardias civiles víctimas de atentados terroristas
sean apoyados con las mismas ayudas, leyes y prestaciones acorde con otras víctimas civiles y con otras instituciones del Estado. Y artículo 11, derecho a ser escuchado de verdad en el planteamiento de sus problemas y a ser solucionado los mismos. En definitiva, derecho a ser tratado de forma democrática y libre, de acuerdo con lo declarado en nuestra Constitución como cualquier otro trabajador o ciudadano. Ya. Bien, seguidamente si... Yo quiero, tengo que marchar porque es un viaje largo, deciros que la declaración de estos derechos humanos de la Guardia Civil son un paso importante pero al mismo tiempo lamentable. ¿Por qué? Porque que haya que hacer esta declaración en estos tiempos a uno se le coge un poco el corazón. Creo que está muy bien hecho, pero obviamente lo que se está pidiendo aquí es o son los derechos que cualquier hombre, que cualquier mujer debe gozar en Andalucía y en España entera. Por lo tanto, creo que es una buena declaración, pero lamento que estos objetivos todavía no se hayan conseguido. Aquí tenéis a la institución y a la persona que la representa, como sabéis, desde hace años, apoyando vuestras demandas, y en ello seguiremos, porque tenemos que conseguir que la Guardia Civil sea una pieza más de la democracia, pero también que sea un cuerpo con todos los derechos que tienen hoy otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que también son parte nuclear de la democracia. Así que está claro que tenemos que seguir luchando. Gracias. Seguidamente, don José Antonio Gibernat, pues, si es tan amable, nos va a hacer un comentario respecto a lo que hemos leído. Quiero señalar una responsabilidad que tengo en este momento, aparte ya de la presidencia de la Asociación de Derechos Humanos, que es que hay un plan de derechos humanos en este país, aprobado por las Cortes, y yo soy un miembro de la Comisión de Seguimiento de ese plan en cuanto a representante de la sociedad civil. O sea que en ese aspecto tengo una obligación conferida por el gobierno para la defensa y la protección de los derechos humanos. Es un supuesto, lo que quiero señalar es que nos encontramos en este acto con la paradoja de que aquellas fuerzas, la Guardia Civil en concreto, que tienen la obligación de garantizar y defender los derechos de los ciudadanos, esos derechos que tienen que defender para los otros, ellos carecen de ellos. Esto es una contradicción insostenible y esto es un argumento para insistir en la necesidad de la declaración de los humanos se convierta en realidad. La Asociación de Derechos Humanos hace mucho tiempo que viene defendiendo, desde los años 95, que ya dieron el premio de derechos humanos al cabo Rosas, que era un iniciador de este movimiento, y después yo estuve en el acto que hubo en la Plaza Mayor con los guardias civiles presentes, con los muchísimos guardias civiles como interviniente, y entonces una trayectoria que nosotros no nos situamos ahora, sino como los grandes asuntos de derechos humanos exigen una gran trayectoria y exigen tiempo para conseguirlo, pero naturalmente estamos en una situación, como ya digo yo, insostenible, que los derechos humanos en un país que los considera como algo programático, algo que tiene que estar siempre presente en las acciones del gobierno, sin embargo después pues, no se aplique a los guardias civiles y además se les aplique insosteniblemente también el código penal militar, por lo cual se carece absolutamente de derechos a la defensa cuando son represaliados. Lo importante entonces es que se tome conciencia ciudadana
de que eso no es solo una tarea de los poderes civiles y de las ocupaciones, sino que es una tarea de la sociedad, porque además nos viene bien necesitado que la Guardia Civil esté democratizada, que tenga conciencia de los derechos humanos, y no hay mejor manera de tener conciencia de los derechos humanos que es defenderlos también para sí y para los ciudadanos. Por otro lado, es importante también que, naturalmente, todos conocemos, y lo ha señalado ya el primer interviniente, las páginas negras en lo que se refiere a derechos humanos, de actuaciones de la Guardia Civil, no solo el 23F, sino también los casos de tortura, las violaciones de derechos humanos que hemos denunciado, y la mejor manera de hacer que la práctica de los derechos humanos en la acción de la Guardia Civil esté activa es que ellos tengan esos derechos y los estimen no solo porque los defienden a otros, sino porque los defienden a sí mismos. En ese aspecto, entonces, también señalar que es muy importante que la Guardia Civil, yo sé que la agrupación de los Guardias Civiles aquí presente, tiene un interés importante en que haya una formación de derechos humanos en los Guardias Civiles, los miembros del cuerpo. De hecho, hace poco tuvieron con Amnistía Internacional una rueda de prensa en la que señalaron la deficiencia en formación en derechos humanos de los Guardias Civiles, con la cual están en desacuerdo, y con esta agrupación, si por fin tiene la capacidad de ser reconocida dentro del cuerpo, pues que también sería un elemento muy importante para la formación de derechos humanos de los Guardias Civiles, que es fundamental tanto para defender a los ciudadanos como también para que ellos actúen conforme a ese código militar. No pretendo ya decir mucho más, sino que estoy muy satisfecho de estar aquí. Tienen nuestro apoyo de la Organización de Derechos Humanos, tienen el apoyo de las organizaciones de derechos humanos importantes de este país, y creo que es una tarea que ya no admite dilación, sino que tiene que ser ya actual, en que esta declaración de derechos humanos sea algo que tenga eficacia y que tenga actividad. Muchas gracias. Ahora le agradeceríamos al doctor Luis, quizás, que nos comentara también algo al respecto. Bien, pues encantado y honrado. Los derechos humanos, gran frontera de nuestro tiempo. No más lejos que el 20 de enero pasado, junto a José Antonio Gimbernal, tuve el honor de entregar, como miembro de la Junta Directiva de la PDH, el Premio de Derechos Humanos Estatal. Bien, hoy estoy aquí, y hace ya muchos años, en los tiempos de nuestro José Morata de Castellón, que yo ya estoy trabajando con aquel sindicato clandestino, que será sindicato en su momento, porque la Constitución lo permite plenamente, y vosotros vais ganando, no vais perdiendo, vais subiendo, aunque la subida es más dura que la bajada, y se suda más, creo, porque se va subiendo. En fin, yo recuerdo que todavía en el 98, Coprope hacía aquella Asamblea Nacional en Valencia, y enfrente nos estaba espiando y grabando, y llamamos a la policía, a los del SUB, que ya eran amigos y tal, y eran del Servicio de Información de la Guardia Civil, que estaban grabando. Bueno, eso ha cambiado mucho, desde 1998. Ahora, como sabéis, hay más de 30.000 miembros en la Asociación Unificada, que pronto serán 40.000 y luego 50.000, y entonces esto es como una marea. En último extremo, quizá, podría, si hubiera que resumir, lo cual es muy difícil, habría que hablar de la dignidad de la persona, que dice la Constitución Española vigente, que en algunos aspectos es formidable. Es el fundamento del orden político y de la paz social. Y sin dignidad de la persona no queda hablar de un verdadero orden político ni de verdadera paz social. Y si me permitís, la dignidad es como la virginidad, si me permitís la digresión, que se puede tener o no tener, pero no es troceada, se tiene entera o no se tiene. Y vosotros todavía no tenéis el 100% de la dignidad. Hablaría, pero no hay tiempo, no debo, de cómo se crea la Guardia Civil, con una idea civil, que guardia significa una fuerza, que lleva armas, y civil, pues no lo voy a explicar, no ofende vuestra inteligencia explicándolo. Nació con esa idea, lo que pasa es que luego le dieron la vuelta con un contradecreto, había nacido en marzo y en mayo hicieron el llamado contradecreto, otro decreto, pero nació como Ministerio de Interior, de Gobernación. Entonces, el contradecreto fue de guerra, del espadón de Loja, Narváez. Bien.
Por tanto, ya vamos a ver si enterramos a Narváez y su contradecreto, ¿no? Por la dignidad de los guardias civiles, que no son ciudadanos de segunda, sino ciudadanos de uniforme, como en aquel libro que promovimos, o se promovió desde Valencia, en una imprenta de Alcía, esos ciudadanos uniformados o ciudadanos de uniforme, que recordaréis, un libro de hace ya un montoncito de años. España es un país muy querido por todos nosotros, muy amado, es el nuestro, pero es un país de puro esperpento. El esperpento es la mezcla de tragedia y de farsa, ¿no? Tejero fue posiblemente quien impidió que se consolidase el golpe. Y luego tantos periodistas están hablando y hablando y hablando del 23F, yo mismo estaba hablando en Mallorca esta misma semana sobre el 23F, y dice Tejero, dice al rey, yo ya no puedo volverme atrás, le dice a Milás, y eso no habla nadie, yo ya no puedo volverme atrás. Bueno, y el general, único general, solo había un puesto general de división, y estaba, bueno, pues bien en cabeza de los generales de brigada, el de Valencia, que fue a ponerse, a besarle los pies a Milán del Bosch, Hermosilla. Pues la ascendieron al general de división, el único cargo que había, pocos meses después. Bien, ya veis lo que fue el golpe y lo que es el esperpento. Y los kilómetros de cintas que ordenó la INA grabar, que con todas las conversaciones de todos los golpistas, de la trama civil, del rey, de Armada y tal, eso lo siguen guardado porque somos niños de teta, el pueblo español, pues no se nos puede dejar solo. Bien, voy terminando. Este esperpento, pues, significa que el militarismo rampante ha funcionado en España mucho tiempo como una opción de poder frente al poder legal y democrático. Y ese militarismo es el que quiere que los guardias civiles sean soldados. No es casualidad que haya este militarismo y que el poder militar quiera mantenerse, porque de hecho se consideraban con derecho de veto, a sobrecargar las decisiones. Por eso se canta mañanas capullo de Mena, y le digo así porque era novato mío, echa las patas al aire, tal, tuvieron que traer a mi hermano en su lugar aquí. Puse un poco de orden, y no es que mi hermano sea un rojo, y yo soy más que él. En fin, era un tío sensato y democrático. Finalmente, como sabéis muy bien, el Tribunal Constitucional hace 4 meses lo ha dejado clarísimo y ha tenido que decir a los jueces, magistrados del Tribunal Supremo, venga hombre, ya tiene que decir, ya está bien, no le echéis tanto morro, ¿no? Que no estáis aplicando la reforma legal del 2007. Que solo en estados de guerra o de excepción o en misiones internacionales y estas cosas, pues podéis estar metidos en una estructura militar, bueno, y sometidos, claro, si formáis parte de un regimiento, de una brigada, pues, pero solo en guerra, estado de excepción o en Afganistán, pero nada más, o sea, excepcionalmente. En el resto, código penal común, un ciudadano más, un ciudadano de uniforme, no código de justicia militar, guardia civil no forma parte de fuerzas armadas. Eso es franquismo, eso es anticonstitución española y antidemocracia. Las funciones del Guardia Civil son policiales bajo el Ministerio del Interior. Los mandos no pueden quitar, esto es una salvajada jurídica, os lo digo como modesto profesor de Derecho Constitucional, el que los mandos puedan quitar la libertad por vía administrativa. Es salvajada. Bueno, a mí me han metido por vía administrativa 6 meses en la prisión de Alcalá de Henares, una vez, y otra varios meses. O sea que, en fin, que no es que yo no lo sepa. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene dicho recientemente que solo tribunales que no tengan nada que ver con la administración pueden intervenir y pueden juzgar a un guardia civil en un procedimiento con todas las garantías, del sistema penal, incluido el derecho a la asistencia de abogado. Esto lo sabéis perfectamente, estoy repitiendo cosas que conocéis. En todo caso, el resumen sería no más condenas por jueces militares. Ya no lo permite el Tribunal Constitucional, ya no lo permite el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y lo seguiría aplicando el Tribunal Supremo, porque hay muchos juez, hijo de juez, que dictó sentencias de muerte y dice, jo, que a mi padre todavía le van a quitar la cruz de San Hermenegildo, de San Chisacinto y del mérito civil y va a decir que lo que fue es un asesino que condenó a muerte a gente del Tribunal del Público. Y el juez dijo, pues procura tal, y el garzón, como saca las patas del aire, pues intenta liquidarlo. Y, en fin, y el juez Guzmán en Chile admite en la cárcel a toda esa cúpula de asesinos militares como general Contreras, pero aquí intenta cargarse el garzón. Para terminar, la derrota nunca es definitiva. La frase no es mía, es de Saramago. Y la derrota a manos del espadón de Loja Narváez queda claro cuando él logró que esa guardia civil fuera militar, con fuero militar, defendiendo los capitanes generales, con armamento militar, con estructura militar y todo,
eso lo logró, pero como la derrota no es definitiva, está claro que estamos venciendo y los guardias civiles no son soldados y esto ya está, a la ya está logrado, pero a la vuelta de la esquina está el que sean sindicatos. Y hago una apuesta con quien se atreva a hacerla contra mí. 5 contra 1. Muchas gracias. Tema, pasando la palabra al principal creador de estos derechos humanos de los guardias civiles, que es don Abel García. Hola, buenos días. Señor García, soy psicólogo clínico y forense y no soy guardia civil, no pertenezco al cuerpo, aunque tenía familiares que pertenecían. Y llevo 10 años tratando guardias civiles y después de contar muchos casos con una columna antes, ¿no? Pues se veía claramente que siempre los problemas eran los mismos. Todos los guardias se quejan de las mismas circunstancias y no son, como se suele decir muchas veces, que son problemas familiares los que tienen los guardias, por eso se da la baja psicológica, sino que son de tipo siempre laboral o bien como consecuencia de la sobrecarga de trabajo. Entonces, la idea de hacer la declaración de los derechos humanos surgió de un guardia civil ya retirado, con 40 años solamente. Bueno, tiene 40 horas, pero lo retiraron ya con 36. Le gustaba muchísimo su trabajo, pero no se lo dejaban. Y mía. Como una forma de explicar lo evidente, la falta de derechos que tiene un cuerpo civil que está realizando funciones militares, ¿no? Algunos de los derechos, como ha dicho usted también, son totalmente, llama la atención lo simples que son, ¿no? Pero no, en realidad no los tiene. Quería decir que Juan Luis ha dado antes unos datos sobre bajas psicológicas y índice de suicidio en la Guardia Civil. Y soy consciente porque tengo esa información y además a mí mismo se me hizo un poco una opción saber cuáles eran las causas de este anormal el número de intentos de suicidio de baja psicológica. Bueno, pues creo que a la vista está. No, no hay que buscar explicaciones raras. ¿No? Una vez me acuerdo que se hizo un estudio a nivel de Andalucía, convocaron a los guardias civiles con baja psicológica y el resultado de ese estudio fue que los guardias civiles tenían menos habilidades sociales que el resto de los ciudadanos. Eso no es quien se lo creyera. Son gente que debe estar mejor preparada que el resto de los ciudadanos, pero para eso recibe un entrenamiento más específico. ¿Vale? Las causas son estas, no hay que buscarlas más lejos, las causas son la falta de estos derechos. Si una persona quiere quejarse de un comportamiento de un mando y le coloca a un instructor que se va a poner enseguida a favor del mando, se ha quedado sin derecho. Una persona que no la dejan parar en su puesto de trabajo, la someten a estrés, la insultan y la humillan, la única solución que le queda es darse de baja psicológica. No hay otro cauce. Porque cuando uno se da baja psicológica, ya por el miedo al suicidio no lo molestan durante mucho tiempo y es lamentable, pero la mayoría de esos casos acaban con una baja definitiva. Es decir, los tribunales médicos acaban dando de baja a un guardia, una edad casi siempre fuera, no tiene por ser 55 o 60 años, simplemente 35 o 40, porque ven que cuando vuelva, lo están esperando y no tienen otra solución. Así que la idea de crear esta lista sería que estuviera presente en todos los cuarteles, ya no solo a nivel de medios de comunicación, sino que todo el mundo fuera consciente, que se iniciara una pequeña revolución verde, vamos a llamarlo así, ¿no? Y que se empezara a respetar lo que es evidente. Es decir, algo tan simple como esto fuera capaz de modificar un poco los estatutos a nivel interno, modificar el régimen militar, conseguir un régimen, no sé si civil, que sería lo ideal, pero que más o menos más adecuado a los tiempos que corren, porque hoy en día no tiene sentido aplicar un régimen militar, puesto que no estamos en tiempo de guerra. Y es una policía que cumple funciones civiles. Eso es todo. Voy a finalizar pidiéndole a Michel, un afiliado de AUGC, teniente de la Guardia Civil, que hombre, nos comentara un poquito la idea que tenemos a nivel europeo, porque él ha participado en más de un congreso en Suecia sobre este tema, y no sé si podrías comentar un poquito. ¿Quieres que me siga? Pues si suele, que sí me yo pertenezco a parte de la Comisión de Oficiales de OPC, que por supuesto nos solidarizamos con todos estos proyectos de derechos humanos básicos para cualquier institución. También vengo en nombre de la Universidad de Santiago de Compostela. Soy investigador de la Universidad de Santiago de Compostela y también es novedoso porque acabamos de crear el primer Observatorio Europeo de Salud Policial. Llevamos años trabajando en temas de derechos sociales, laborales, que al final son derechos humanos.
este decálogo que tienen ustedes aquí es lo mismo que nosotros tenemos en el observatorio. Son condiciones mínimas para evitar el estrés en los policías. En la última reunión en Estocolmo fue hace 15 días y fuimos con Eurocom, el responsable de la Unión Europea de Estrés, el doctor Lennart Levy, que es el que tiene la guía de estrés laboral en la Unión Europea, con lo cual es el referente europeo en salud laboral. Creamos un grupo de trabajo allí, estaba el viceministro de Justicia, el ministro de Justicia, sindicatos suecos, Eurocom, la directora de Recursos Humanos de la Policía, y llegamos a la conclusión que hay que intervenir en policías, en la salud de los policías, en el estrés de los policías. No es un problema, aunque pongo ahí en un oficio nuestro, una objeción, un escrito en el que pongo mal de todos, mal de tontos, no es justificable. Es decir, no es un problema solamente en España. Este policía, Eurocom ya nos lo ha trasladado hace años, la necesidad de invertir en la salud de los policías, reducción de riesgos laborales, estrés, etc. Y a raíz de eso creamos un grupo de trabajo. Ya estamos Eurocop, la Universidad de Santiago de Compostela, con el Observatorio de Salud Policial, el doctor Lennart Levy y diferentes partes sociales. Allí, por ejemplo, trabajando mucho con los sindicatos suecos. En verdad, a mí me da un poco de envidia este modelo sueco o europeo, en el que todas las partes trabajamos juntos. Allí se creó una mesa de trabajo, como estamos aquí con nosotros, la dirigía el doctor Lennart Levy como responsable de estrés de la Unión Europea, y estamos todos, administración, sindicatos y diferentes académicos. Estaban académicos de Estados Unidos, académicos de la Universidad de Estocolmo, la Universidad del Instituto Karolinska, que llevaban años trabajando con la policía. Por eso aquí también invito a que se trabaje con los académicos, con las universidades, que desde fuera hacen una visión independiente, que eso es fundamental. Entonces hemos quedado a trabajar durante este año, hacer diferentes grupos de trabajo y empezar investigaciones, porque también les adelanto que los policías a nivel europeo y español están excluidos de los estudios de calidad de vida en el trabajo. No sé si conocen ustedes que hay en el Ministerio de Trabajo un observatorio para la salud de los trabajadores y la encuesta de calidad de vida en el trabajo, que estudia todas las profesiones menos a los policías, tanto en España como la Fundación Europea de Salud Laboral, que tampoco estudia a los policías. La Agencia Europea de Salud Policial, perdón, de Salud Laboral, que hay en España, en Bilbao, que pertenece a Europa, tampoco estudia a los policías, con lo cual estos problemas ya lleva años a UGC diciéndoselo a la universidad. Y nosotros empezamos a trabajar la universidad y hemos visto que no hay ningún estudio. ¿Cómo sabemos si algo tiene rigor en el ámbito académico, científico, laboral, que esté publicado o que esté validado? No hemos encontrado nada, por lo menos en España no hemos encontrado nada, con lo cual si hay problemas puede que los haya, pero primera parte hay que identificarlos. Entonces ahora mismo estamos trabajando en Europa y nosotros invitamos aquí a que empecemos a trabajar también en España. Policía, les puedo decir que de todos los estudios que tenemos, entre 2.000 y 3.000 estudios científicos hechos por universidades, somos el colectivo, los policías, guardias civiles, que más riesgo de estrés tienen, entre las primeras, segundas, terceras profesiones. Con lo cual yo creo que está justificado esa inversión. A nivel sanitario es evidente, todos sabemos las consecuencias del estrés. Peor, la que ha comentado aquí el compañero psicólogo, es el suicidio. Es la peor consecuencia del estrés, con lo cual vamos a evitar eso. Físicas, pues puedo contarle mil estudios y mil patologías asociadas al estrés. El doctor Lennart Levy, en su guía de estrés laboral, dice que casi todas las patologías importantes tienen una parte importante de estrés. Socioeconómicas, puedo decirle muchísimas, desde la baja productividad de los policías, baja eficacia, y una muy muy importante es que hasta influye en un país. Pienaar, para mí uno de los referentes de investigadores en el ámbito policial, demostró en su tesis, que se la pueden buscar por internet, la tesis de Pienaar, que el desarrollo sociolaboral de un policía ayuda a salir de las crisis sociopolíticas. Además que está estudiado científicamente. Invertir en salud de los policías favorece el desarrollo socioeconómico de un país. Con lo cual aquí les dejo la idea, porque creo que estamos en una época muy, muy importante de crisis. Así que inviertan en salud de los policías, que favorecerá el desarrollo socioeconómico de un país. Y yo no lo digo. Lo tiene Pienaar en su tesis, que la tiene colgada hasta en todas las páginas web. Y bueno, también hay otro apartado muy importante, que es el que digo siempre: la insatisfacción de un policía repercute en un ciudadano. Esto los expertos en marketing siempre nos lo han dicho. ¿Qué calidad de servicio da un trabajador? La que percibe que su institución le da. Si un policía percibe que su institución no le cuida, ustedes como ciudadanos van a tener esa repercusión. No va a dar una calidad buena de servicio. No sé si me explico. La calidad de un policía influye en cómo él percibe que es tratado. Con lo cual yo creo que es fundamental que cuidemos a los policías. Y digo policías porque tengo pocos estudios de guardias civiles. Hablo en general ya, que es lo mismo, policía, guardia civil. Ellos van a dar un servicio óptimo a un ciudadano según perciben que su institución o su entidad policial les va a cuidar. Con lo cual creo que es fundamental para todos los ciudadanos que se les cuida esa salud. Que ellos perciban, porque a veces hacen actuaciones, pero no lo perciben.
Si un policía no percibe, o un guardia civil percibe que se le está cuidando, va a repercutir muchísimo en su servicio al ciudadano. Y bueno, nada, yo también dejo aquí, siempre soy muy práctico, dejo aquí la idea de que hay que trabajar juntos. Nosotros ya en Europa ya tenemos un grupo de trabajo. Aquí en España deberíamos empezar. Está muy bien ruedas de prensa, comunicados, pero hay que trabajar juntos, hacer grupos de trabajo y seguir investigando y haciendo cauces sociales. En Eurocop, la idea nuestra con Eurocop es ir a fundaciones sociales. Tomamos nota porque de hecho Ibernal, además, es presidente de la Asociación de Federaciones de los Derechos Humanos. Yo creo que es fundamental. Yo también, sí, con el tiempo podemos meternos por ahí. Hay que trabajar juntos. Yo en Europa. Y llevaré a Europa, que no es mal. Pero hay que ir a España también. Yo creo que Europa está muy bien. Ya estamos con Eurocop, que es el que representa 17 países, más de 500.000 policías. Y con Eurocop vamos bien trabajando. Ahora hace falta, yo creo, a nivel local. Yo lo decía en Eurocop. En Europa está muy bien. En Suecia está muy bien. En otros países también. Pero es que a nivel local o autonómico también tenemos que trabajar todos juntos y demostrar que el bien de un policía es el bien de la institución, favorece la imagen de una institución. Un buen policía cuidado sociolaboralmente en derechos humanos, porque este decálogo, bueno, como psicólogo clínico lo sabe bien, esas son condiciones mínimas para evitar el estrés. Cuando uno lee evitar el estrés, esto y esto y esto, es ese decálogo de derechos humanos, derechos sociolaborales. Pero como decía Pepe Chamizo, es que lo triste es que haya que venir aquí ya a dar esto entre el siglo XXI y en España, como bueno, con el que estamos de bien. Pues eso también es trabajo nuestro, demostrarlo y ayudar. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Si tenía alguna pregunta alguno de vosotros, también. Llevarme una foto de recuerdo de todos los que estamos aquí, ¿vale? Y después de la fotografía, si queréis, tomamos una cervecilla. Yo no sé si es un problema.